top, he's going to bang up top. And then you see with the LA Galaxy, obviously Pinedo in goal. We need another huge game from Pinedo. Most of the studs in the lineup, Robbie Keane and Landon Donovan. Donovan just a little bit of a knock in practice this week, a little sore, but he is in the lineup and we are underway. Set piece, corner kick, he'll swing it out with his right foot. There's Wondolowski, Pinedo punches it away. Wando had a very good opportunity right there. He has 8 goals and 3 assists this year, but how do you let that guy wide open? Well, this is the week. The little bit of a pick right there by Goodson, Hicks, De La Garza, and Wondolowski's wide open. But Pinedo does a good job of just parrying that away, not trying to hold it. Carries that back out. Un partido complicado, ¿no? Yo vengo llegando recién a la liga y bueno, sé que es el clásico de California. Fue importante ganar, ¿verdad? Para hacer el negocio redondo, ganando de visita y de local, sumando a 6. Es una bendición, así que bueno, a seguir en esta senda porque la tabla está muy pegada. Me siento bien, pero también hay que reconocer que mis compañeros y la defensa corren los 95 minutos, ¿no? He tenido la dicha, bueno, de estar ahí para favorecer el marcador, que es lo más importante. No sé, en realidad. Yo sé que bueno, yo pasé una fase muy linda en Guatemala, donde las cosas salieron bien. Luego con mi selección se han logrado cosas, lastimosamente no hemos podido acabarlas en campeonatos. Y bueno, se da la posibilidad de venir aquí y solamente vengo con la mentalidad de aportarle al grupo en lo que se pueda. Estoy preparado, apenas el árbitro pitó ya pensé en Jamaica. Bueno, en la madrugada. Necesitamos sacar los puntos y es el sueño de todo un país. Partido difícil, primero jugando en casa con Jamaica y luego visitando a Honduras. Nosotros no hemos complicado solo, nosotros dejamos ir 2 puntos, hemos dejado ir, bueno, 4 puntos. 2 contra Costa Rica que nos empataron un partido 2-0 y luego contra México un 0-0. Necesitamos en casa ganar, como lo dice el profe Julio, el partido más importante es Jamaica. Pero nosotros necesitamos ganar ese partido. Jamaica se juega su última carta casi también con nosotros. Y bueno, luego Honduras se pensará, pero hay que pensar en Jamaica.